Vamos con la siguiente pieza y comprobamos que no entra, que tendremos que hacer cortes. Pues nada, se trata de tomar medidas, transportarlas a la pieza, cortar y volver a pegar la pieza. Bien, ya tenemos la primera pieza marcada. Entonces aquí tenemos una línea recta y aquí tenemos un pequeño rebaje que corresponde al plato de la ducha. Pues tenemos aquí el rebaje, la línea recta, y siempre dejamos una junta perimetral de dilatación de 2 milímetros. Siempre que tengamos algún objeto dejamos esa junta. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque el material es vivo, con el calor se va a expandir. Entonces tenemos que dejar ese huequecito para que se expanda, o si no, las piezas se van a levantar. Más de una vez seguro que habéis visto en algún suelo que han colocado la tarima flotante mal, entonces las puntas, las testas se van levantando. Eso quiere decir que se va dilatando, no tiene margen a los lados, entonces hace como una falla, se levanta. Bueno, vamos a cortar ahora. Los cortes rectos los podéis hacer con el cortante y las formas especiales utilizando la sierra de calar. Vamos ahora con el corte recto, y vais a ver que es muy fácil. Le damos dos pases. Ahí en superficies pequeñitas, donde tengamos poco apoyo, bueno, nos viene muy bien, ahí, el alicate. Y ahora, que limpiéis un poco. Ahí está. Vamos a hacer ahora el siguiente corte utilizando la sierra de calar. Le ponemos una hoja para cortar materiales plásticos. Bajamos la velocidad para que no queme el plástico. Y vamos allá. Esto y comprobamos antes de aplicar el adhesivo, evidentemente. Ahí, hembra. Colocaremos también el calcito abajo para respetar esos 2 milímetros perimetrales. Lo tenemos clarinete, así que vamos a aplicar adhesivo. Y acordaros de nuestra galería de proyectos en nuestra página web, donde podéis mandar las fotos de los trabajos que hayáis realizado. Nosotros los espiaremos. Venga, vamos allá. Cogemos adhesivo. Ahí, haciendo la ola, como una ola. Ahí.